Es Antonia Ruth Mosquera, soy docente de esta linda y hermosa institución Eduardo Espitia Romero en el área de español y literatura. En mi juventud tuve un sueño frustrado que fue ser periodista, pero no se me dieron las cosas por la necesidad y la economía que tenían mis padres, que no era muy buena. Gracias a esto me dan la oportunidad de entrar a la universidad y esa idea seguía en mi corazón carcomiéndome, porque yo decía: los jóvenes terminamos y a veces nos damos cuenta que no tienen un proyecto de vida definido. Entonces yo dije, cuando tenga la oportunidad, lo voy a hacer. Y llego al Eduardo Espitia, encuentro unos jóvenes muy pilosos, con muchas ganas, con mucho entusiasmo, a pesar de las dificultades que se vivía en ese momento. Gracias a ellos, una noche me acosté y dije: Dios mío, ¿qué puedo hacer para encarrilar, para motivar a estos pelados a enfocarlos en su proyecto de vida? Y me di cuenta que la necesidad que tenían ellos era un periódico. Al otro día llegué al salón y les dije: muchachos, vamos a hacer un periódico. Hicimos una lluvia de ideas. De esa lluvia de ideas nació el informativo estudiantil 1105, periódico que ha sido muy importante y muy significativo, porque les permitió a ellos plasmar sus sueños, sus ideas, sus metas, sus deseos. Y más que plasmar sus sueños, sus metas y deseos, era encaminarlo a ellos, a su proyecto de vida. Además de su proyecto de vida, orientarlo vocacionalmente hacia la gestión empresarial. Ejemplo de ello, tenemos una egresada que hizo parte del periódico informativo y hoy trabaja en el canal del municipio. Mi nombre es Eileen Rojas Hernández, soy egresada del Eduardo Espitia Romero en el año 2005. Justo en el año 2005 se fundó el informativo estudiantil 1105, que es la versión con la que inició el periódico. Yo pertenecía al grupo de redacción, siempre me gustó la escritura. De hecho, fue un acercamiento para mi carrera actual, que es comunicación audiovisual. Agradezco a la profesora Antonia por haberse atrevido a hacer un trabajo que implicaba tiempo, persistencia, perseverancia, para ayudar a que los chicos de esa época, pues que eran mis compañeros y yo, tuviéramos otras posibilidades de ver la realidad. El periódico ha sido muy reconocido porque tuvimos la visita del Colombiano. También tuvimos la oportunidad de participar en un programa de Secretaría de Educación, Llave Maestra, y lo tenemos también en la página web. Y más que ser reconocido, yo pienso es mirar el trabajo que han hecho los estudiantes, que les ha permitido a ellos hoy reconocerse tal como ellos son y lo que han vivido ahí en evidenciado. Franklin Manima Botas Murillo, del grado 11B, de la institución educativa de Espitia Romero. Necoclía es un municipio de Antioquia, ubicado al norte de Urabá, dueño de hermosas riquezas culturales y naturales, en especial sus playas, las cuales son visitadas por turistas y nativos. Habitado por gente alegre y luchadora, a pesar que nuestra historia está marcada por el conflicto armado. La tenacidad de personas han logrado crear experiencias significativas que nos han servido de puentes para expresar lo que sentimos y soñar con transformar la realidad.
más importante de todo esto es mirar que los jóvenes del Eduardo Espitia Romero son capaces de desarrollar competencias comunicativas, interpretativas, propositivas y sobre todo de convivencia.